Plomo, pues. Dale. Bien, hoy 6 de agosto del año 2021, una cantidad importante de productores y representantes de los gremios productores del estado Barinas hicimos acto de presencia aquí en la fiscalía, en la sede de la fiscalía del Ministerio Público del estado Barinas, para hacer una denuncia formal en cuanto al atropello que se está viviendo en el campo barinés ante la mirada de las autoridades y ante la mirada de muchos funcionarios que conocen la situación que ocurre en el campo barinés. Ya es hora de parar, ya es hora de brindarle seguridad general, una seguridad general a todos los productores del campo, a todos los que hacemos vida en el campo, a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores que hemos sido objeto de ultraje, de robos de maquinaria, de extorsiones, por parte incluso de algunos que fueron funcionarios públicos del Ministerio del Instituto Nacional de Tierra, que se han prestado para ejercer rescates o medidas fraudulentas que han ido en contravención con lo que queremos hacer nosotros: producir los alimentos de todos los venezolanos. Queremos seguridad, queremos que a esas personas que atentan contra el campo de Barinas se les aplique todo el peso de la ley. Todos aquellos que sean responsables de daños a la producción nacional y a la producción del campo deben de ser sometidos a la justicia. No pedimos que se criminalice por gusto, no. Aquí hay suficiente evidencia para poder encarcelar a esos ciudadanos que han ocupado ilegalmente tierras que están en plena producción en nuestro estado y que han ido en contra de lo que queremos hacer nosotros, que es trabajar. Necesitamos la seguridad general en todos los aspectos en el campo para poder seguir produciendo. Lo estamos haciendo con todos los sacrificios y con la grave crisis que vive el país, pero no pensamos dejar de hacerlo. Para eso necesitamos de las autoridades y de su protección, y del manto protector, y del respeto al imperio de la ley, el respeto a la ley de tierra, no violentarla a su gusto y a su manejo, como han pretendido muchos pseudo líderes campesinos, que desvirtuaron su lucha social para convertirla en una lucha personal, para obtener privilegios y para obtener dividendos particulares. Eso es lo que estamos haciendo hoy los productores de Barinas.